era donde se ponía él, ahí se ponía a ver televisión, a veces alcanzaba a ver los programas y a veces se dormía ahí. Se reclina, se quedaba dormido en el sillón. Esta era en pintura, le gustaba mucho. Esta es de Camila Minero y de Julia Díez. Pintura, le gustaba mucho comprarle a los artistas nacionales. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. La pregunta, ¿quién era Enrique Álvarez Córdoba? Una persona muy especial. Para él no había diferencia entre capital y pobreza, todos somos seres humanos. Y todos debemos de comprendernos y respetarnos unos a otros. Pensamientos de él. Un hombre, como hice un comentario hace poco, que nació muchos años antes de lo que es nuestra historia. O debió haber nacido tal vez después de nuestra historia para corregir los errores que hemos cometido. Yo nací en una familia de las más poderosas de este país. Es decir, conozco las entrañas de la oligarquía salvadoreña, pero creo que la extracción de clase no es un factor determinante para el pensamiento político de una persona. Siempre tuve grandes inquietudes, precisamente porque me golpeaba enormemente ver las condiciones en que vivían la gente que trabajaba para nosotros, y era la gente que precisamente había contribuido a crear estas grandes riquezas de este país. Él pensaba en sus trabajadores, ¿verdad? Y como le digo, la actitud de una buena persona, ¿verdad? Ayudaba, ¿verdad? Más que todo prácticamente digamos a la comunidad, ¿verdad? Porque va de toda la parte de Chalatenango, él era bien reconocido por allá, que tenía muchas amistades, ¿verdad? Que todo lo que era ganadero, ¿verdad? Queremos decirle al mundo que el pueblo salvadoreño se ha unido, que todas las organizaciones que forman el FDR están luchando por una sola causa, están luchando por la toma del poder para instaurar el gobierno democrático revolucionario que propuso en su plataforma programática en un inicio la Coordinadora Revolucionaria de Masas, y que el Frente la ha hecho suya, la está enriqueciendo y la está desarrollando hasta obtener en los próximos días un plan de gobierno, como decía, para el futuro gobierno democrático revolucionario. Él buscaba el FDR como una nueva oportunidad política antes de que hubiera un derrame de sangre violento en el país. Era el propósito del FDR. No era un partido de armas, sino de ideología y de actitudes y de humanismo, de una proyección diferente, de ayudar a la gente pobre. Pero como la extrema derecha aquí es ciega y siempre hay locos. Exacto. Supieron que él había venido cuando pusieron una bomba en mi casa y se tomó el ejército. Entonces él se dejó de venir, lástima. Porque como a los 20 días de la bomba y todo, él llegó. Y como a los 5 días de estar aquí, lo ubicaron. Lo ubicaron donde estaba. Iba a dar una conferencia de prensa en el externado San José y de ahí se iba a ir el país. De la sala de conferencias, en la tarde se iba a ir del país. Pero andaba ya de clandestino, pues no andaba con su pasaporte y papeles. Pero ya le había pasado al gobierno la información. Lo fueron a sacar ahí del externado. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar,
nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de